Mi nombre es Mario Álvarez Ugarte. Desde muy chico me interesaron las cuestiones familiares, la historia de mis familiares, de mis parientes, tíos, etcétera, y todo lo que escuchaba, todo lo que se comentaba en las tardes, en los almuerzos, me quedaba grabado en la memoria y después iba a volver a preguntar algo sobre el mismo tema. Yo no sabía en aquel tiempo que eso se llamaba genealogía. Lo supe mucho tiempo después. Bueno, todo lo que recopilaba en mi memoria lo iba anotando, coleccionando fotografías, que es un elemento muy importante para lo que es esta ciencia genealógica, que es muy útil para los historiadores. Pero es conveniente. Me parece que sería conveniente discriminar qué tipo de genealogía hago. Hay dos tipos, la genealogía ascendente y la genealogía descendente. La genealogía ascendente es la investigación sobre los antepasados de una persona, es mirar hacia el pasado. Se parte de un individuo, que soy yo, que sos vos, es ella, es quien sea, y se busca sus padres, sus abuelos, etc. Y la otra es la genealogía descendente, que también la hice, pero es más limitada. Se parte de un personaje histórico que vivió el siglo pasado o el siglo anterior, el anterior, y por algún motivo sentimental, político, económico, lo que fuere, lo tomamos como origen de una genealogía descendente. Y de ese personaje averiguamos quiénes fueron sus hijos, sus nietos, etcétera. Es decir, eso es descendente. Yo me dediqué principalmente a la genealogía de mi familia ascendente. Y el primer método más simple es anotar, escribir o imprimir o tipear en una computadora quién es uno, el origen de la genealogía, quiénes son sus padres, sus abuelos, etc. ¿De dónde se saca todo esto? Los padres en general es fácil encontrarlos, a veces no tan fácil, pero todo el mundo, mucha gente, tiene los nombres de sus padres, de sus abuelos, y ya después, para los bisabuelos, hay que empezar a buscar en distintas fuentes. Esas fuentes son los documentos familiares, los testamentos, las sucesiones, y a falta de eso, hay que recurrir a los archivos eclesiásticos o archivos judaicos o de la religión que sea, porque muchas personas en nuestro pasado practicaban alguna religión y los establecimientos religiosos en general conservan archivos sobre los nacimientos, defunciones y casamientos de los que eran fieles de esa época. Actualmente ya no tanto, mucha gente ya no se inscribe en las iglesias, sino que se inscribe en el registro civil, entonces la cosa cambia un poco. Esa es una de las fuentes de información, los registros eclesiásticos. En ese aspecto, hay una fuente muy buena de información, muy útil, que son los registros de los mormones. Los mormones son la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que por su culto al bautismo, los mormones se bautizan ellos mismos, pero también pueden llegar a bautizar a sus antepasados muertos. Hacen culto a la familia y para eso se invirtieron mucho dinero y microfilmaron en todo el mundo los registros eclesiásticos primero de las iglesias cristianas, que en todas las iglesias, después del Concilio de Trento, hay libros donde se conservan los nacimientos, los casamientos y las defunciones de los fieles. Eso lo microfilmaron los mormones y ahora, en los últimos años, lo pusieron en la web. Están disponibles para todo el mundo y se encuentra mucha, pero mucha, mucha información y muy interesante. No solamente la fecha en que nacieron las personas, sino quiénes fueron sus padres, quiénes fueron sus padrinos, que en muchos casos te ayuda mucho a recomponer el ambiente en que se crió esa persona. A esta altura hay que tener muy en cuenta el tratar de despojarse
de muchos prejuicios que se tienen y que, lamentablemente, no sé, no es una crítica sino una descripción de los hechos, muchos genealogistas tienen prejuicios. Por ejemplo, el prejuicio de buscar en los antepasados de uno personajes ilustres. El prejuicio de sentirse prestigiosos cuando encuentran un antepasado que fue presidente o rey o duque o millonario. Eso hay que tratar de olvidarlo. La genealogía no te da prestigio. El prestigio, en fin, si no lo gana uno mismo, no se lo da nadie. Eso es un prejuicio que hay que descartar. Otro es el de la limpieza de sangre, que corre mucho y corría mucho entre los genealogistas de otro tiempo. Limpieza de sangre quiere decir procurar no tener entre sus antepasados moros, judíos, negros, hijos ilegítimos. Eso era un motivo por el cual, en el tiempo de la colonia y del gobierno español, era una manera de seleccionar el personal. A los que no tenían limpieza de sangre no se les daba un permiso de encomienda en las colonias, no se les permitía viajar a América. El prejuicio de la limpieza de sangre. Otro prejuicio que hay que abandonar cuando uno estudia, hace genealogía, es el de la legitimidad de los hijos. En otro tiempo se tenía muy en cuenta que los hijos fueran legítimos, que no fueran adulterinos, etc. Hoy en día eso, por suerte, la sociedad ya no lo toma en cuenta, nadie le importa si sos hijo legítimo o no legítimo. Eso hay que también dejarlo de lado. Y también lo que hay que ir dejando de lado es la jerarquía de los que se casan por iglesia antes que por civil antes que por iglesia. Eso también hay que olvidarlo. Está todo documentado. ¿Qué importa si es por civil o por iglesia? Empecé entonces, cuando tuve unos cuantos años, a documentarme metódicamente con esto que hasta ahora no sabía, hasta ese momento no sabía cómo se llamaba, y logré encontrar unas cuantas genealogías. Empecé a documentarlo partiendo de mis hijos. Mis hijos fueron la generación 1. Yo con mi esposa fuimos la generación 2. Luego 3, mis padres y mis suegros, y así sucesivamente. Para esto se emplea lo que se llama la numeración Sosa. Jerónimo de Sosa fue un genealogista español del siglo XVII que ideó la forma de numerar a todos los antepasados en una genealogía ascendente. El punto de partida es el número 1. Por ejemplo, yo puedo ser el número 1, o mis hijos, número 1. El padre es el número 2. La madre es el número 3. El padre del padre es el número 4. 5, su mujer. 6, la madre de... 6, el padre de la madre. Y 7, la madre de la madre. Y así sucesivamente. De esa manera se facilita mucho, pero mucho, mucho, la localización de las personas que forman parte de una genealogía. Fuentes de información hay muchas. Como te digo, los documentos que tengas en tu casa, que tenga tu familia, testamentos, sucesiones, cédulas de identidad, documentos personales. Otra fuente de información son los avisos fúnebres. En todos los diarios están las colecciones de los diarios y allí se pueden encontrar muchos, y encontré mucha información. Hoy en día ya no se acostumbra tanto a poner avisos fúnebres, son cada vez menos. Pero en los diarios viejos de hace 100 años, yo consulté la prensa, la Nación, pero en todos los países hay diarios que conservan sus archivos y sus avisos fúnebres. Ahí se encuentra mucha, pero mucha, mucha información. También busqué información en el Archivo General de la Nación, en el Archivo General de la Provincia de Buenos Aires, yo, porque soy de Buenos Aires, provincia y capital,
pero en los archivos generales se encuentra mucho, mucho. En el registro civil hay datos que te pueden ser muy útiles. Después también lo que encuentres en casa, cartas de tus abuelos o de tus abuelos, y en ellas se encuentra mucha información. Y no hay que confundirse porque uno a veces se pone sentimental cuando lee cartas y bueno, y en las cartas también se encuentran conflictos familiares, que los hay, los hubo y los habrá siempre. Y que también aportan información. Por supuesto que sí, claro que sí, claro que sí. Otra fuente de información son las fotografías y los cuadros. Yo, por suerte, tengo óleos de mis bisabuelos, fotografías de mis bisabuelos, y ahora me están por traer un óleo de un tío mío. Bueno, esos óleos para mí son una fortuna muy grande, que, bueno, los fotografié, los subí a internet y están a disposición de quien quiera verlos, copiarlos, bajarlos y hacer con ellos lo que les parezca. Y fotografías. Las fotografías, un profesor que tuve con mucho humor me dice, cuando alguien de la familia se muera, entren a la casa y roben todo lo que puedan robar, en cuanto a fotografías, discos, grabaciones. Bueno, eso era una forma de decirlo. Nunca voy a aconsejar a nadie que robe, pero es una forma de, bueno, conservar todo lo que se pueda. Iniciando la investigación muy elemental cuando era pequeño, cuando era chico, logré ¿Alrededor encontrar. de qué año más o menos? Bueno, yo soy chico desde 1943, en que nací, pero ya me fui interesando por esto en los 50, cuando era adolescente. Y en ese momento no sabía que se llamaba genealogía eso, pero iba encontrando, buscaba datos, preguntaba, conseguía fotografías y luego lo fui haciendo más sistemáticamente ya desde hace unos 30 años o 40 años, lo fui haciendo sistemáticamente. Y me encontré con que, bueno, empecé el cuadro genealógico con la numeración Sosa, como te decía, con mis hijos que son número 1. Yo soy el número 2, Mario Álvarez, mi mujer, Cristina López, número 3, mi padre, número 4, mi madre, número 5, mi suegro, número 6, sí, 6 y mi suegra, número 7. Y así fui encontrando una cantidad de nombres y una cantidad de generaciones. Llegué más o menos hasta la generación número 9, que es alrededor del 1600. Y un antepasado de mi madre, Iturralde, del año 1490. Eso es lo seguro, lo que está documentado. Después, cuando uno investiga, se encuentra en un pantanal, en un lodazal, que no sabes qué es lo seguro, qué es lo no seguro. Entre otras cosas, lo que te complica es la grafía, porque muchos documentos, todos los documentos de siglos anteriores, están escritos a mano. Y están escritos a mano muchos de ellos antes de que se creara la Academia Española de las Letras, la Academia Española del Idioma. Así que cualquier escribiente escribía como quería. Y es muy difícil discernir qué es lo que está escrito. Pero bueno, esa es una de las dificultades. Encontré, ya te digo, información hasta el siglo XV, información fidedigna, y después información no fidedigna, mucho más atrás, hasta el siglo IX. Pero del XV para el IX no me hago responsable, porque es muy dudoso que ciertas informaciones se puedan verificar. Si tengo en cuenta las fuentes europeas que formaron mi familia acá en la Argentina, una de ellas es la de José Ramón Ugarte, natural de Oñate, o Oñati, según como en qué idioma se lo diga, natural del País Vasco, que vino acá a la Argentina hacia 1856. Acá se casó José Ramón Ugarte, se casó con Francisca Odriozola, también paisana de él, paisana de Oñate.
se casaron en Buenos Aires y se fueron a Las Heras. Allí instalaron un horno de ladrillos y le dieron de comer a sus 10 hijos. Tuvieron 10 hijos en Las Heras. Una de esas hijas fue Josefa Ugarte, mi abuela. Mi abuela Josefa, que se casó con Quintiliano Álvarez, los cuales fueron padres de mi padre. Esa es una de las fuentes de europeización de mi familia. La otra fue por este Quintiliano Álvarez, que era, descendía de un portugués que se llamaba Eusebio López, que acá en el tiempo de la colonia estaba instalado en la Banda Oriental, tenía esclavos y tuvo un juicio por robo de ganado. El juicio se lo hizo Domingo Belgrano Perí, el padre de Manuel Belgrano. La otra parte de mi familia que vino de Europa fue la parte de mi madre. Mi madre es hija de españoles. Mi abuelo, su padre, era Hilario Martínez, al cual yo conocí. Era músico, tiene varias zarzuelas escritas, tiene mucha música hecha. Era director de orquesta, pianista, profesor. Y se fue de España porque se llevaba mal con las autoridades eclesiásticas y estas últimas hicieron lo necesario para que nadie le diera trabajo. Se vino a la Argentina con su mujer, Carmen Iturralde. Carmen Iturralde, mi abuela, yo no la conocí. Era una ama de casa. Dicen que había sido hija de una familia muy rica. Se quedó huérfana muy jovencita y parece que los tutores le cuidaron demasiado bien el dinero, y también le cuidaron el dinero que, para que no lo malgastara, aparentemente no se lo dieron nunca. Y bueno, quedó en una situación un poco más pobre de la situación que había tenido mientras sus padres vivían. Carmen se casó con Hilario, Carmen Iturralde se casó con Hilario Martínez en España, en Prado Luengo, y como Hilario era muy libre pensador, tenía conflictos con la iglesia y la iglesia se ocupó de que no tuviera trabajo allí en España. Eso lo impulsó a venirse a América con su familia. Vino a América y acá nació mi madre. Bueno, esta es una parte de mi historia, de nuestra historia familiar. No sé si seguir con todo porque hay muchas, muchas anécdotas. Y quiero hacerte notar que esta es la genealogía es una adicción. Así como el cigarrillo, el alcohol, es una adicción que no se puede abandonar. Nos persigue constantemente y nunca se va a terminar. Por lo menos en el tiempo que tenemos en este mundo para vivir.